Bienvenidos al programa institucional de la alcaldía Marinilla, nuestro compromiso. Es nuestro compromiso, te digo. Marinilla, como parte importante de la ruta cultural y artesanal del Oriente Antioqueño, participó en la Feria Expo Artesanos 2014 La Memoria en Plaza Mayor Medellín, con el magnífico arte de las guitarras y la imaginería religiosa. Expo Artesanos 2014 La Memoria es una alianza estratégica entre Artesanías de Colombia y Plaza Mayor Medellín que busca conectarnos con nuestro pasado a través del saber tradicional y la experiencia de comunidades indígenas. Son muestras tradicionales y contemporáneas representadas en objetos que emplean técnicas elaboradas a mano cargadas de historia e identidad de nuestro territorio. Expo Artesanos 2014 en la ciudad de Medellín, un evento auspiciado por la Gobernación de Antioquia que permite, para el caso del Oriente Antioqueño, darle fuerza, darle vida a lo que significa la ruta cultural artesanal del Oriente Antioqueño. En esta ocasión, los municipios del Carmen de Viboral, El Retiro, San Vicente Ferrer y Marinilla se encuentran precisamente para hacer visible aquello que constituye la riqueza idiosincrática, pero además esa natural riqueza que constituye su productividad, sus aspectos más visibles, pues hacen posible que esta ruta todos los días tenga más posibilidades de proyección, de crecimiento, de desarrollo. El municipio de San Vicente de Ferrer, con el fique tradicional en este municipio y todos los elementos que pueden configurarse alrededor de lo que significa este producto, esta materia prima. El municipio del Retiro, con lo que significa la madera y todo lo hermoso que puede elaborarse con ello. El municipio del Carmen de Viboral y la cerámica y todo lo tradicional que como referente tiene este gran municipio. Y por supuesto nuestra ciudad de Marinilla, con todo aquello que constituye la ciudad con alma musical en el tema de las guitarras, la elaboración de instrumentos musicales y por supuesto la imaginería, que es uno de los asuntos más visibles en cabeza de nuestro maestro Alberto Soto en la construcción de elementos de pesebre, de temas que guardan relación con el tema, por supuesto, religioso. De tal suerte que es un encanto, es un gusto estar aquí presentes como institucionalidad para seguir dándole vida a lo que significa una ruta turística, productiva, artesanal, cultural, como es la que nos encontramos socializando en esta oportunidad aquí en esta bella exposición. Es de resaltar cómo la ruta cultural y artesanal del Oriente Antioqueño es una maravillosa demostración de la laboriosidad, la creatividad y el emprendimiento de las gentes de una región pujante. Son Marinilla con las guitarras y la imaginería religiosa, El Retiro con la madera y la marroquinería, Guarne con la industria del fique y el Carmen de Viboral con la losa decorada a mano, los pueblos que la conforman. El stand, sin duda, pues, por ser su amplitud, más de 32 metros cuadrados, 4 municipios y toda una región representada, ha tenido mucha acogida. Es el único stand de todos los 5 pabellones en los que hemos hecho talleres interactivos con los niños, con los artistas, con la gente que llega acá. Hacemos talleres de decoración, de modelado, de tejido. Tenemos en este momento, desde 1996, la Asociación de Fiqueros AFAS, quien le compra a la compañía de empaques de Medellín la fábrica que en este momento está en San Vicente, la Asociación de Fiqueros y Artesanos San Vicente, AFAS. Son una asociación de 50 socios que en este momento reviven todo el tema fiquero. Fueron
7 días en los cuales Medellín tuvo un espacio en el que se pudo dar a conocer y reconocer a todos los visitantes los saberes y sabores ancestrales, compartir con artesanos indígenas, afrocolombianos y tradicionales, adquiriendo piezas únicas elaboradas por manos que cuentan la historia de nuestro país. Seguimos dándole vida a uno de los temas que constituyen la mayor motivación de nuestro trabajo en el ejercicio de gobierno, la integración regional, la posibilidad de unirnos, la posibilidad de encontrar asuntos visibles que constituyan un trabajo articulado para hacer posible la proyección, el fortalecimiento de una región que tiene muchas cosas bonitas, muchas cosas que mostrar siempre que trabajemos juntos, que trabajemos unidos. Y es un claro ejemplo de lo que constituye para nosotros saber que Marinilla es nuestro compromiso. Es nuestro compromiso, te digo. Marinilla viene siendo reconocida como verdadero centro de la cultura y excelente destino turístico. Grandes artesanos de la imaginería religiosa como el maestro Alberto Sotro, entre otros, innumerables artistas plásticos y las fábricas de guitarras conforman una riqueza cultural admirada en el país y en el mundo entero. Hasta aquí el programa institucional de la Alcaldía Marinilla, nuestro compromiso. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.marinilla-antioquia.gob.co. ¡Hasta pronto!